estás? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Crucen los dedos para que este video salga bien porque me puse a ver unos videos en YouTube de cómo utilizar esta cámara que llevo como unos 3 años con ella y no sé si lo estoy haciendo bien. Ok, crucen los dedos. Pero bueno, el día de hoy, a petición de muchas de ustedes, vamos a tener un haul de las cosas que he comprado últimamente. Como algunas saben, las que ven mis vlogs, que ya sé que no he subido muchos últimamente, pero ya va a haber nuevos vlogs también. Y mi mamá estuvo aquí, entonces con ella pues obviamente salimos a las tiendas, entonces tengo algunas nuevas cositas que les quiero enseñar. Vamos a empezar. Todo lo puse en una montaña aquí, no lo acomodé por tienda, ahí disculparán ustedes. Playeritas, me he comprado varias playeritas. Esta me gustó porque creo que no tengo absolutamente nada rojo, bueno, totalmente rojo, y este es el tipo de tela que me encanta a mí utilizar. La compré en Ross, y además en Ross puedes encontrar playeras súper baratas, $4.99, se me hizo súper bien. Me hubiera gustado que fuera un poquito más larga, pero bueno, también dije, bueno, ¿por qué tienen que ser todas tus playeras largas, Cintia? Entonces está bien, creo que me haya quedado medio cortita, y me encantan estas. Oh, las mangas anchas así, grandes, 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 me fascinan, me fascinan. Otra ganga que encontré, esta la encontré en TJ Maxx y de verdad que me encanta. Es, se abrocha por aquí, se abrocha por aquí, me encanta, me encanta, me encanta. Es que ahorita todo lo que tiene esta piel que es suede, no sé cómo se diga, me está encantando, y esta me fascina. Y adivinen qué. Adivinen qué. El precio normal era de $50. Yo pagué $10 por ella. Un aplauso para mí, claro que sí. Y son de esas cosas básicas que tienes que tener en tu guardarropa, de estos colores básicos que se van a llevar en el otoño, porque gris se me hace que lo vamos a llevar en el otoño. Y otra cosa que también me compré en Zara fue esta bomber, que no sé si me gusta o no me gusta. O sea, me la compré porque fue como que la bomber que más me gustó, porque se me antojaba como la verde, pero dije, ay, es que la verde, no sé, se me hace ya como que muy básica, muchas personas ya la tienen. No sabía exactamente cuál tomar, entonces agarré esta, porque estaba medio larguita, tenía como varias cosas que yo quería que no fuera como que no tuviera forro, que estuviera medio larguita, que tuviera algunos detalles no muy visibles, pero no sé, no sé si me gustó o no. Y el precio normal era $70 y yo la compré por $40. También otra cosa que no me gustó es eso, que no estaba tan, tan rebajada. Entonces estoy pensando si regresarla o no regresarla. Ayúdame a decidirme. Oh, de Zara, ya que estoy aquí de Zara. ¡Me encanta! Vean esta bolsita, es bellísima. Y tiene esta piel que me está gustando mucho. ¿Cómo se llama? ¿Suede? ¿Suede? Pues esa me está gustando muchísimo, es bellísima, no te cabe nada. No te cabe nada, 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 pero me encanta. La cadena se me hace súper bella, que si mal no recuerdo me costó $35, no, $30, y me choca, porque como que le dejaron el sensor en algún lugar, y bueno, no, tengo que checarlo, pero no, ya no está aquí. Lo tienen que como que apagar automáticamente, electrónicamente, y cada vez que entro a una tienda sueno, y es por esta bolsa, tengo que ir a que le quiten eso. Y otra que me compré, pero ya creo que casi en las primeras rebajas, y no sé si se las he enseñado ya, pero es esta bolsita que también me encanta. Vean qué bella es la baby. Y esta me costó súper barata, recuerdo como $12 o $15, se me hizo súper, súper bien. Ay, pero ya sé por qué costó tan barato. Esta cosa te mata. El tirante es delgadito y como que tiene filo. Ay, yo no sé, pero es que bueno, es que también, como me caen varias cositas, le echo varias cositas y pues se hace pesada. Se va haciendo pesada. Este vestido que tampoco sé si me voy a quedar o no me voy a quedar, porque no sé, me gusta, pero no sé, no sé. Vean. Es como de esos de los años 20, que me, no sé, me gusta, pero no me gusta. Entonces no sé. Y no me costó caro. Creo que el precio normal era de 50 y costó $20. Pero no sé, aunque es como esos vestidos que puedes tener guardado y si te invitan a algún lugar, pero no te los puedes poner como que muchas veces porque el cabello no está cooperando y la verdad que está haciendo un calor aquí. Pero bueno, esta la compré en Target, que son como playeritas para hacer ejercicio. Y la tela esta me encanta y me gusta que sean anchas y larguitas, que me tape todo, me gusta mucho.
Y... ¡oh! Se movió. El precio normal era de $17 y me costó $8.48, pero el día siguiente que yo la compré estaban en $5.48. Eso me pasa a veces en Target. Pero bueno. En H&M también me compré este vestido que es bellísimo, vean. No está muy abierto de abajo. Algún día me lo verán en algún blog, pero de verdad que si ven este vestido, cómprenlo. Y el color se me hace muy otoñal porque ya casi va a llegar el otoño. Y tiene una pequeña abertura aquí, ahí, pero no crean que se ve mucho. Y me costó $15 y... ¡ah! ¿Por qué me estoy viendo de ese color? Cosas que nunca entenderé porque estoy utilizando unas nuevas cosas de esta cámara, pero bueno, espero que me vean bien. Y si hay por ahí se me veo un poquito borrosita o algo, pues ay, perdónenmela, porque pues uno aprendiendo, uno echando a perder, aprende. Continuemos. Oh, también, ustedes sabrán que yo creo que jamás me compro pantalones. Tengo como dos que tres, pues esta vez que vino mi mamá es como que adicta a comprar pantalones de mezclilla. Entonces entramos a la Levi's y vi estos. Es el modelo, porque en la Levi's es por modelos. 721 High Rise Skinny, talla 30. Ustedes saben que yo estoy grande, yo soy una persona grande. Y me encanta cómo me queda. Me agarra las pompas, las caderas, ¡tac! Bien, todo me gustó. Y el color se me hizo bonito y estaban en descuento. $20 me costó. Y aquí tiene una pequeña rajadita. La verdad yo nunca me compro pantalones, pero bueno, está bien. Y también una vez he ido a mi mamá a buscar unos en ¿qué fue este? ¿Marshalls? Sí, en Marshalls encontré este que me gustó el color, me gustó todo y como que tengo ganas de romperlo, pero de romperlo mucho, mucho. Así que me quedé totalmente destrozado. Y lo que me gustó fue de que de atrás se me ajusta súper bien, me tapa, me acomoda como que las pompas. Me gustó. Y es esta marca... Artisan New York. Ok, ahí lo están viendo, lo logré. Y me lo compré talla 8. Me gustó, estaban en clearance. $16 me costó. En H&M también esa vez que fui me compré estos. Mi mamá también se los compró porque solo costaban $5. Y se me hacen bien buenos, el material está como que bien duro. El color sabe cuánto te va a durar limpio, ¿verdad? Pero la verdad que están bien bien para $5. Estaban en el área de clearance. Y en Target también me compré estas sandalias, que yo tenía muchas ganas de unas sandalias de estas de tiritas, pero como que nunca había encontrado unas que me encantaran. Y estas, el color no sé si me encanta, pero ya me las he puesto y me gustan. Entonces estaban, creo que me costaron $16 y también ya están como en $9 o $8, pero yo ya las había usado. DJ Maxx también me compré estas sandalias que me las voy a poner ahorita porque siento que me combinan con mi outfit. Este modelo más que nada viene con la plataforma, pero a mí no me convencía la plataforma. Entonces vi estas y como que dije, oh, me gustan. Y también como que quedan para el otoño porque como que no se te ve tanto pie. Siento que quedan para el otoño y tienen esta piel que me encanta. Ustedes ya saben que esta piel me está encantando. Y lo mejor de todo es que costaban, el precio normal creo que era como de $60 y me costaron $12. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la agendita? Porque la grande que tengo realmente a veces se me olvida apuntar porque está grande y nada más la tengo ahí en mi escritorio. Entonces compré esta muy bonita y lo mejor que tiene, lo que queda del 2016 y también tiene el 2017. Ya casi vamos acabando y vean, estos zapatos también me los compré ahí en TJ Maxx. Colores que me gustan, se ven cómodos para el otoño, para el invierno también, costaban $60 y yo nada más pagué $20 por ellos. Oye, nada más me faltan dos cosas de Zara y la penúltima es estos zapatos que, no sé. Tenía muchas ganas de ver algo de plataforma, cerrado, no sandalia, y vi estos. Me gustan. Y son de... Y tiene esta piel que me encanta. Ay, disculparán. Vean. Me gustan. ¿Qué opinan? Se me hacen súper combinables para el otoño y para el invierno también. ¿Por qué no? ¡Último! Mis botitas de la banda machos. Vean qué bellas. Ay, no sé. Es que también las amo o las odio. Es que no puedes hacer la misma cosa.
Pero vean qué bonitas. También son de Zara, de las rebajas. Me encanta. Hermosas, pues hasta aquí ha llegado el video. Me estoy asando, asando. Pero es que de verdad, la vez que prendí el aire acondicionado en el video se escuchaba... pero bueno, les dejo mis redes sociales en la cajita de información. Síganme por allá, voy a compartir este video en Facebook. Por favor, si me quieren ayudar, compártanlo en Facebook para que muchas más personas lo vean. Y creo que ya es todo. Les mando un abrazo bien, bien grande y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.